Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Bien, antes de que empecemos la clase, buenos días. Hay, buenos días, maestra. Hay ciertas situaciones. Buenos días, sí, buenos días. Hay ciertas situaciones que vamos a. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿qué vamos a cambiar? Hay ciertas cositas que se van a modificar. La primera es el hecho de que cuando me vayan a decir que tienen algún problema de internet o que tienen alguna cuestión de salud, yo siempre les digo que su tutor me lo tiene que decir a mí para que se pueda justificar. Que se digan entre ustedes, es que le puedes decir a la maestra que no me puedo conectar por tal cosa. No, eso no se va a aceptar. No se les va a justificar cuando sea así. La única manera en la que se va a poder justificar lo que tengan es por medio de su tutor. Me lo dice y yo se lo comunico a los otros maestros para que se pueda justificar su situación, ya sea que no vayan a entrar a alguna clase o a todas sus clases, dependiendo de lo que estén reportando, lo que tiene que ver con su audio, lo que tiene que ver con su cámara, y ese es el segundo punto. Muchos, desde inicio del semestre, alegan que tienen problema con la cámara, pero hasta ahorita no lo han resuelto. Y también cuando tienen problemas con su audio, allá no es tanto porque pueden hablar por el chat y se ve que están ahí, pero en la cuestión de la cámara tiene que estar encendida y tiene que estar bien funcional para que nosotros podamos ver que están ahí. Porque luego, ¿qué pasa? Y eso ya lo comprobamos conmigo. Que yo empiezo a preguntarlas de manera individual y ni siquiera están en la clase. Algunos, pues sí, es de que están teniendo problemas de conexión y de repente pues se van. Pero hay algunos que no tienen ese problema, que no lo han reportado para nada y les estoy hablando y nomás no hay respuesta. O sea que... y no tienen la cámara puesta, entonces ahí se entiende que realmente no están en la clase. Y para evitar esas situaciones es la cámara. Y tiene que estar activada en todo momento. Dentro de poco les va a llegar al correo de sus papás el reglamento de la escuela y ahí lo dice. Ahí dice que deben tener la cámara encendida durante toda la clase, durante todas sus clases, y obviamente si tienen algún problema, se tiene que arreglar. Y su tutor tiene que decir que existe ese problema. Ya no pueden poner ningún pretexto para eso. Y obviamente, pues, dependiendo de cada maestro, pues va a ser la sanción por no tener la cámara encendida. Yo ya les había dicho que por no tener la cámara encendida les iba a estar bajando puntos durante las clases. No lo había hecho, ahora sí. Porque ustedes ya van a tener el reglamento y ahí lo dice. Persona que no cumpla el reglamento, con toda la pena. Incluso podría yo retirarlos de la clase y eso pues ya sería falta para ustedes. Otra cosa que vamos a cambiar, o más bien, sí, eso es un cambio, es con sus actividades en Classroom. Que yo normalmente les dejo su hada, el hada que le corresponde al tema, y les pongo un tiempo para que lo hagan, que normalmente va de para el fin de semana. Ya no va a ser así. Las actividades en Classroom son para hacer en el momento de la clase. O sea, viernes que nos toca Classroom de 8 a 8.50 de la mañana, en ese lapso de tiempo van a hacer la actividad. No va a haber la oportunidad de que sea después de la hora.
Es en esa hora. Obviamente van a ser actividades sencillas, no les voy a poder, no les voy a pedir las perlas de la Virgen, pero solo en esa hora se va a poder hacer. Y las hadas que corresponden a su tema y al corte, las voy a poner en la plataforma de la escuela. Así que si todavía tienen problemas de acceso a la plataforma y no me lo han dicho, es el momento de hacerlo, porque si no, se van a estrellar. Van a estar programadas durante toda la semana. Durante toda la semana, a partir de los lunes, y tienen como extensión hasta los sábados. Pero ahí está más restringido en la plataforma porque si no lo entregan dentro del límite del tiempo, o sea, si no lo entregan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado y lo quieren entregar después, no se va a poder. Porque está programado para que dando las 12 del día domingo, o sea, 12 de la mañana, no hay no hay manera de que suban el archivo. Y también ahí se descarga, ahí se sube. No hay eso de que lo descargan en un lado y lo suben en otro, no. Todo en la plataforma y tienen toda la semana. Ahorita ya está la actividad número 6. Obviamente vamos a estar viendo el tema. Pero una vez que sientan que ya lo pueden hacer, mientras más pronto lo hagan, mejor, porque no se va a poder subir. Se puede reprogramar para la persona que notifique que tiene algún problema, pero no es extensible para todos y tampoco va a ser por mucho tiempo. Y al hacer esto, ya queda penalizada la actividad. O sea que va a valer menos. ¿Tiene alguna pregunta con esa cuestión? Hola. Maestra, ¿será que nos pueda explicar otra vez sobre las hadas en la plataforma? Es que se trabó y ya no escuché nada. Ok, las hadas en la plataforma van a estar Sí, yo tampoco escuché, disponibles. se quedó como que congelada, maestra. Ok, Creo que se las. volvió a congelar. Es que hay problemas de conexión, estoy en la escuela. No estoy en mi casita. Las hadas en la plataforma estarán disponibles toda la semana. Pero toda la semana hablo de hoy lunes hasta sábado. Precisamente porque ustedes pues, hasta el jueves terminan de ver el tema como tal. Y se programa hasta el sábado. El sábado está puesto como límite las 11:59 de la noche. Dando las 12, ninguna tarea se va a poder subir. Y si me empiezan a mandar correos, es que lo quise subir, pero no me deja, es por esta cuestión. Así que no hay de otra. Tienen que subirlo antes de esa hora del día sábado. Obviamente, para eso se les da toda la semana. Si tienen la confianza de que ya pueden hacer la actividad, la empiezan a hacer y la pueden subir incluso. Pero una vez que de sábado 11:59 de la noche, si no lo has subido y te dan las 12, ya no lo vas a poder subir. Y si me dices, es que tuve problemas de conexión, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, te puedo extender el tiempo para que puedas subir el archivo, pero ya no va a valer lo mismo. Ya de por sí va a estar penalizada la tarea porque no se subió a tiempo. Y no hay ningún pretexto porque tienen toda la semana. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta?
Maestra, ¿Sí? ¿hasta qué día dijo que era? ¿Sábado o domingo? Sábado. Ah, ok, gracias. De nada. Sí, domingo porque... Domingo ya no, porque... Pues realmente... pues es el único día que podríamos decir que tienen para descansar realmente, ya que el sábado pues, tienen sus talleres y demás. Y pues digo, hasta el sábado, para que ya el domingo estén libres, al menos conmigo. Y pensando en cómo les habrá ido, porque yo puede ser que aún no les califique, pero pues... Eventualmente viene la calificación. Y esa es otra cosa que pasa con la plataforma, que califica base 100. No le puedo poner los puntos específicos. Pero como están base 100, si yo les pongo los puntos específicos, obviamente la plataforma marca que tienen poquitos puntos. Pero ignoren eso porque así está programada y no se puede cambiar como en el Classroom. En el Classroom sí se puede. Nada más, o sea, lo que deben tomar más en cuenta es el hecho de que hay que subir a tiempo el archivo y tiene que ser antes de la fecha límite y de la hora límite. Después de eso ya no van a poder subir nada. Y solo para casos así extremos es que yo voy a poder extenderles el tiempo, pero con penalización. Ahora sí. Vamos a revisar cómo les fue con la actividad que les dejé el viernes. Necesito que ahorita ustedes tengan su archivo preparado porque les voy a dar las respuestas y ustedes van a comparar si está así, si lo escribieron así o no lo escribieron así para que puedan ver sus errores y podamos avanzar. ¿Ok? Preparen sus archivos. Yo voy a compartir el... la tarea para que todos lo tengan visible y sepan qué estuvo bien, qué estuvo mal. Con razón. ¿Están listos? ¿Listos? Bien, vamos a ver. El primer silogismo dice, algunos hombres son sabios, algunos hombres son prudentes, luego todos los sabios son prudentes. Aquí tiene un error que es bastante evidente, pero si no lo pusieron, no hay problema porque no está entre las reglas. Claro que es una cuestión de estructura, pero pues no está entre las reglas. El primer error evidente es que no está iniciando como debe iniciar. Aquí está iniciando en particular y termina con universal. Y debe ser al revés. Que inicie con universal y termine con particular.
Segundo error, eso sí tiene que ver con las reglas, que al estar terminando así, no se está siguiendo la parte débil del silogismo, que es la premisa menor. La premisa menor está en particular y la conclusión está en universal, o sea que no coincide ahí. Y también en la cuestión de los términos. Ahí tenemos dos términos mayores y un término medio y no hay término menor. Entonces, en la conclusión que aparecen esos dos términos mayores, no se está cumpliendo la regla de que los términos tengan la extensión que deben tener. O sea, al haber dos términos mayores, pues hay algo mayor que un término menor y no debe pasar eso. Esos son los errores. Los términos que no tienen extensión, uno de ellos no tiene la extensión que debe tener, hay mayor extensión en la conclusión en uno de esos términos por lo mismo, empieza con particular y termina con universal y no se está siguiendo la parte débil del silogismo. ¿Quedó claro el primero? Sí, maestro. Ok. Vamos con el segundo, que dice, todo rayo es producto de una descarga eléctrica. Ayer cayó un rayo, luego ayer no hubo una descarga eléctrica. Para empezar aquí, es un poquito más complicado determinar cuáles serían los términos, o sea, más que cuáles son la extensión. Porque los términos son rayo, descarga eléctrica y ayer. Esos son mis términos. Pero no nos quedaría claro cuál es el término medio y cuál es el término menor. Porque tanto rayo como ayer se podría considerar término menor. O si lo queremos poner que hayan los tres, rayo sería el menor y ayer sería el medio. Pero hay problemas para poder identificar el término correcto. Y luego estamos entre, o sea, en cuestión de estructura está bien, empieza con universal, termina con particular. Sin embargo, la conclusión es negativa con premisas afirmativas. Se está rompiendo la regla de premisas afirmativas no se debe concluir de manera negativa y eso es lo que está pasando aquí. Según la conclusión, me está diciendo que ayer es mi término menor y descarga eléctrica es mi término mayor. Pero como les dije, es muy confuso poder identificar cuál sería el menor, si rayo o ayer, porque rayo, pues, solo hay, pues no es que digamos que hay tipos de rayos, ¿verdad? Un rayo es un rayo. Y ayer, pues, estamos hablando del día anterior. Entonces, se podría considerar cualquiera de los dos como un término menor y como no hay esa seguridad, entonces no podemos estar seguros de que lo que está en la conclusión esté correcto. Y lo que sí queda claro es que termina en negativo cuando debe ser afirmativo. ¿Dudas con este? No, maestra. Bien, entonces vamos con el 3. El 3 dice, todo león es salvaje, todo animal es salvaje, luego algún salvaje
es animal. Aquí tenemos dos universales, termina en particular. Otra vez se está rompiendo la regla de no seguir la parte débil del silogismo, porque en teoría debió terminar como universal. También estamos viendo que los términos, aparte de que no aparecen los que deben aparecer en la conclusión, están mal acomodados en todo el silogismo. Normalmente el término menor debe aparecer en la premisa menor y aquí lo tenemos en la premisa mayor. Salvaje es mi término mayor y lo están poniendo como si fuera el término medio y aparte aparece 3 veces durante todo el silogismo y cualquier término, cualquiera de los tres, solo puede aparecer 2 veces, no 3. Desde que veamos que un término aparece 3 veces, hay algo que no está bien ahí. León es mi término menor, salvaje es mi término mayor y animal es mi término medio. Estamos viendo que en la conclusión aparece el término medio y eso no debe suceder. Salvaje se estaría tomando aquí como el término medio y aún así aparece en la conclusión y no. También se está rompiendo la regla de que hay términos de mayor extensión de los que debería haber. ¿Algún otro error que le hayan encontrado? Creo que no. Entonces, así quedaría. Debe terminar en universal para cumplir la regla de seguir lo más débil. Un término no puede aparecer 3 veces durante todo el silogismo. Aquí la identificación de los términos está equivocada y el orden, bueno, la forma de acomodarlos también. Hay mayor extensión en los términos que aparecen en la conclusión. Del término menor en este caso. También el término mayor está como sujeto y debería estar como predicado. Esa es otra cosita, pero es un detallito. O sea, no, realmente si no lo pusieron, pues no pasa nada, pero también es un error que está aquí. Principalmente son los que les dije. Vamos con el 4, que dice, ¿alguna rosa es injerto? ¿Toda rosa es flor? Luego, ¿toda flor es injerto? Injerto es mi término mayor, rosa es mi término menor y flor es mi término medio. Aquí hay una identificación incorrecta en los términos. También se dio el caso de que empieza con particular y termina con universal, cosa que no debe suceder. Está diciendo otra vez que el término medio se está tomando como término menor y no hay mayor extensión en los términos, por ende. Y a rosa se le está considerando como si fuera el término medio cuando es el término menor. Y como les dije, eso tiene que ver con una incorrecta identificación de los términos menor, mayor y medio. ¿Dudas con este? No, maestro. ¿Seguros?
Sí, maestro. Ok, entonces vamos con el número 5. Este estaba bastante fácil, la regla que no se está cumpliendo, porque es demasiado evidente. Y dice, ningún insecto es paloma, algún insecto no es vertebrado, luego algún vertebrado no es paloma. Aquí tenemos puros negativos y recordemos que la regla dice que de premisas negativas no puede haber conclusión. Ah, esa es otra cosa que se rompió en la primera. De premisas particulares no hay conclusión tampoco. Aquí también hay un problema con los términos, porque no están bien acomodados en las premisas. Vertebrado es mi término mayor, insecto es mi término medio y paloma es mi término menor. Y están mal acomodados aquí. Y pues aquí también aparecen los correctos, o sea, vertebrado y paloma, que son los términos menor y mayor. Sin embargo, el término menor no está donde debe y el término mayor tampoco. O sea, debería ser paloma como sujeto y vertebrado como predicado. Ay, Dios mío. ¿Es el internet de la escuela? Sí, es el internet de la escuela. Volví. No, ya no volví. Ya volví. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Y se sigue compartiendo o nada? Sí, se sigue viendo, maestro. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar antes de que esto falle otra vez. ¿Dónde me quedé? En la 6, maestra. En la 6. Entonces sí quedó claro el 5. ¿De cuáles son los errores en la 5? No, maestra, a mí se me trabó. Solo escuché que dijo que todos eran negativos. Ajá, al haber todo negativo, pues no hay conclusión. Ese es el principal y el más evidente. Y la cuestión de los términos, también hay errores en cuanto a cómo están acomodados. Porque, pues, sí acaba, o sea, sí están los términos que deben estar en la conclusión, pero están invertidos, no están en donde les corresponde, y en las premisas tampoco, o sea, no están donde deben aparecer. Ahora sí, vamos con el 6. Que dice, toda vaca es mamífero, algún rumiante es vaca, luego algún rumiante no es mamífero. Aquí tenemos otra vez la cuestión de que empezamos con afirmativo y terminamos en negativo, y eso es algo que no debe suceder, debió terminar en afirmativo. Aquí también hay una incorrecta identificación de términos,
Mamífero es mi término mayor, rumiante es mi término medio y vaca es mi término menor. Aquí vaca lo están poniendo como si fuera el término medio y pues no es el término medio, es el menor. Y aquí rumiante, que es mi término medio, está apareciendo en mi conclusión y eso no debió suceder. Y también se está volviendo a romper la regla de que hay términos con mayor extensión en la conclusión de los que deben haber. ¿Sí queda claro este? Aparentemente, este está bien. O sea, si lo ven así de pasadita y sin analizar mucho, parece que está bien por cuestión de estructura. Pero una vez que lo analizan ya nos damos cuenta de que no es correcto. Y por todo lo que ya les dije. ¿Tienen dudas con este? No, maestra. ¿Seguros? Sí, maestra, seguros. Ok, entonces vamos con el último. Dice, todos los dulces son sabrosos. El chocolate es un dulce. Luego, los dulces son sabrosos. Otra vez tenemos un término que aparece tres veces en lugar de dos. Ese micrófono encendido. Gracias. Tenemos un término que aparece tres veces en lugar de dos. Sabrosos es mi término mayor, chocolate es mi término menor y dulces es mi término medio. Aparece el término medio en la conclusión, cosa que no debe suceder. Otra vez está la cuestión de que hay términos de mayor extensión de los que debe, en el caso del término menor de nuevo. Y así como está redactado, hasta parece que estamos repitiendo la premisa mayor en la conclusión. Por eso, aunque lo vean así y que parece que está bien, pues no está bien. El término medio nunca debe aparecer en la conclusión. Los términos que aparecen en la conclusión deben ser de la extensión que le corresponde, no debe haber uno más grande. Y el término dulces aparece tres veces y solo debe aparecer dos. ¿Dudas con este? No, maestra. Ok, entonces, así ya vimos ¿Denme chance? Ya vimos que las reglas no se están cumpliendo, pero hay una manera en la que nosotros podemos comprobar que estos silogismos son inválidos o que no son correctos. Y lo hacemos mediante un diagrama de Venn. Muy parecido al que vimos para el tema de los juicios, solo que tiene un grado más de complejidad. En lugar de que tengamos dos círculos, tenemos tres. Y por cada silogismo tienen que haber tres diagramas porque esto se ve juicio por juicio. Y el silogismo, al tener tres juicios, se tiene que hacer un diagrama por cada uno. Claro que el diagrama de la conclusión depende de lo que hagas en los otros dos diagramas y sale solito. Ahorita lo vamos a ver. Le voy a pedir a uno de ustedes que sabiamente
elija uno de estos silogismos para trabajar. Y se lo voy a pedir a... Dana, Dana, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Elige sabiamente del 1 al 7, ¿cuál te gusta? El 3. El 3. Entonces vamos a hacer el silogismo número 3, que dice, todo león es salvaje, todo animal es salvaje, luego algún salvaje es animal. Voy a dejar de compartir el ejercicio para compartir Paint y puedan ver cómo se hacen los diagramas. Entonces ahí sí voy a necesitar que conforme se haga, ustedes apunten, copien, para que tengan la referencia y puedan trabajar solitos. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y si no, lo terminamos de ver el jueves. ¿Ya se puede ver? Maestra, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo? Pruebas de validez. Maestra. ¿Diagramas de qué? Ven. Gracias. De nada. Recuerden que eso ya lo habíamos visto, solo que ahorita vamos a verlo de manera más compleja. Ok, tenemos tres círculos. Esos tres círculos deben acomodarse como lo ven aquí. No son... como si fuera una fila, es así, como lo ven. Y para comenzar a trabajar, lo primero que hacemos es identificar los términos menor, mayor y medio. El menor siempre va a ir en el círculo de la izquierda, de arriba. El mayor siempre va a ir en el círculo de la derecha, arriba. Y el medio siempre va a ir en el de abajo. ¿Para qué? Para que cuando le pongan las letritas y las líneas y todo lo que debe llevar, quede acomodado siempre de la misma manera. Siempre se va a acomodar de la misma manera, pero si no hacemos una identificación de los términos de manera correcta, esto puede salir equivocado. Entonces, en mi silogismo número 3, que tengo todo león es salvaje, todo animal es salvaje, luego algún salvaje es animal. Tenemos león, salvaje y animal. Y ya habíamos quedado que león era el menor, salvaje el mayor y animal el medio. Entonces vamos a poner las letras como corresponde. León en el círculo de la izquierda, salvaje en el círculo de la derecha y animal en el de abajo. Acomodamos las letras todas en ese orden en todos los espacios que hay, son 7 en total.
Todos, todos, todos. Ponemos las líneas de negación en donde deben ir. Acuérdense que esas líneas de negación van arriba de las letras que no están en el espacio. Si estamos hablando de este espacio, donde solo está la L, la línea va a ir arriba de la letra S y de la letra A. En el caso del espacio donde solo está la S, la línea va en la L y en la A. En este espacio, que solo está la A, las líneas van en la L y en la S. Y básicamente, así es como lo vimos en el tema anterior, en el de juicio. Pero, pues como hay ahora más espacios en donde se entrelazan círculos, pues allá solo tenemos que tomar en cuenta cuáles son los círculos que se entrelazan. En el caso de este de arribita, solo se entrelaza la L con la S. Quiere decir que la línea va a ir sobre la A porque la A no está interactuando aquí. En el espacio de aquí abajito a la derecha, solo se cruzan S y A. O sea que la L no está y a ella le voy a poner la línea arriba. En el que está a un lado, solo se cruzan L, A. O sea que no hay S y a la S le voy a poner la línea arriba. Y en el de en medio, en donde se cruzan los tres, aquí no le pongo nada. Aquí no va a haber nada. Ninguna línea, todos están libres de esa línea, etc. Acuérdense que la línea, cuando lo leemos, nos dice que, por ejemplo, en el círculo de donde está el león, dice que los leones no son salvajes y no son animales. Y así con todos los demás. Ahora, vamos, creo que ya no nos dio tiempo. Les voy a dejar esto así. En la siguiente clase lo retomamos. Y vamos a decirle a alguno, ya sea voluntario o designado, que después de que veamos cómo se hace, pues lo intente hacer solito con la pizarra del jam. ¿Sale? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No, maestra. ¿Seguros? Todo quedó claro. Ok, si tienen la oportunidad y quieren andar de curiosos, traten de resolver este que no terminamos. Así nada más por diversión, a ver cómo les sale. Pueden buscar información en internet, porque seguramente ahí dice cómo se resuelve y puede ser que lo busquen en un lugar donde dice cómo se hace realmente, uno que esté equivocado, pero inténtenlo. Tienen hasta el jueves para intentarlo y ya cuando estemos aquí, pues vemos realmente cómo se hace y se intenta con uno nuevo. ¿Sale? Muy bien, chicos. Por hoy es todo. Nos vemos hasta el jueves. Bueno, y cuídense adiós, mucho. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Que tenga un bonito día. Gracias, igualmente. Nos vemos.